La niña Erika, muy bien, ¿ah? ¿Eh? Linda. Vaya. ¿Cómo está Erika? Hola, buenas tardes, profesor. Acá bien. ¿Y usted, profesor? Bien, también. ¿Te gusta la matemática? Sí, profesor. A ver, estás en tercer grado, ¿no? En cuarto. Ella debería escuchar las clases de Selene, ya que ahí se me ha ido. Es que no lo conocía, pa. No, hombre, no solamente también la gordita, hay como Ah, tres, señor. sí. No conozco otro que tiene un poquito de problema de lenguaje. ¿Cómo se llama García Ramos? También, bueno, son cuatro, por lo menos mejor. Ay, a ver, ahí tengo. García Ramos. Sí, pues. A ver, cuarto grado. A ver. A Nicole y a ti le voy a mandar unos le voy a mandar unos videos de cuarto grado para que los vayan estudiando. ¿Quieres o no? Tiene que decirle por qué, para qué y por qué, eso no se entiende, tiene que decirle ahorita. Para que vayan avanzando más. Porque no, Hay temas más. porque veo que ustedes avanzan Ah, rápido. ya, Para sí, que, estaría bien. si quieres, para que aprendas más temas. Sí, profesor. Ya, le voy a mandar para que vayan Vamos a estudiando, ¿ya? Y cuando algunas clases de cuarto grado puedan entender, los voy a invitar para que, o sea, en cuarto grado enseño yo y otra profesora, ¿ya? Ya, profesor. Cuando enseñe algunos temas que yo sé que pueden aprenderlo, les voy a mandar en link, ¿ya? Es los días jueves a las 11:30 de la mañana. Ya. Hola, Amy. Todos los que quieran, después todos los que quieran, pero para eso tenemos que ver que acá están avanzando. Sí. Si no van a reclamar los padres, ¿por qué escogen eso? Siempre se dice por qué. Nadie entra. Ya son 10 minutos y cuando usted se demora, tienen que reclamar y lo llaman a la sala viene a hacer problemas acá. Solamente ha entrado Erika y Amy. Voy a ver. Ahí va aceptándolo. Ya.
A ver, niños, niñas, ¿cuántos hay aquí? A ver. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Erika, Fernanda y... A ver, ver. Ya hay 5. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Hay 5 nada más. A ver, esperemos 5 minutos más y comenzamos con los que están ya. No podemos esperar mucho. ¿Cuánto falta? 15. Sí, sí, dígale. Falta 15 minutos a las 4, es hoy día el sábado. Claro. Los miércoles es 3:30. Los sábados es a las 4, ¿ya? Y hay que esperar entonces los 15 minutos, pues. Con razón me llamaba la atención. Claro, pero pues, aquí tenemos el horario. Está a la vista y no nos damos cuenta. A ver. Ya.
A ver, pregunta. Buenas tardes, profesora. Bueno.
Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, niños. Niña. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Profesor, no lo vemos. Ah, ya. Ahí estamos. Ahora sí, profesor, ¿cómo es ella? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Habemos 7 todavía. Sí, todavía faltan 2 minutos, por lo menos 4 y 5, ojalá que comencemos, pues, porque somos aquí como 13 somos, creo. Y niños, ¿cómo están? ¿Todos están bien en su familia? No hay sombra ni del COVID. Gracias a Dios, estamos sanos. Hay que dar gracias a Dios que nos mantiene sanos. A ustedes, a sus papás, a sus abuelitos, a sus hermanos, a sus tíos. Cada uno tiene un grupo de familia que son sus seres queridos. Que nos queremos. ¿Recibiste ya la miel? ¿Sí? Sí, mamá, subí. ¿Dos frascos? Sí. Ya. Hay uno, porque con equivocación, porque estaba probando, creo que uno está sacado al cintillo. Ese lo he hecho yo. Consérvelo y úselo bien. Cuidado que el vidrio se te vaya a caer. Ya le desinfectó todo, le desinfectó con los cosas, el frasco, la bolsa, todo. Y a la hora que tú vamos a utilizar, tenga cuidado, porque como es vidrio, puede resbalar de la mano y se va al suelo y se rompe todo. Pero no es plástico, es el vidrio, las
Y úsalo ese frasquito cuando lo termino. Está bonito como para salir o no sé, pero algo por lo que, sí, por lo que es este vidrio. Ya. Ya, ya. Estoy ahorita en clase. Ahorita tengo. Tengo que comprar este azúcar. Ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ahorita voy a entrar a clase. A ver, estamos 9. 9. Ah, con Danusca somos 14. Faltan 5. Cuatro y tres minutos. Ya, un ratito ya. Como sea, lo bueno. Diez, estamos 10. Faltan 5. Ah, no, faltan 4. Profesor, acá dice que somos 9 participantes. Sí, es que hay una invitada aquí, Danusca. No, ahorita ha entrado otro. Ahorita, con eso son 10. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ahí está el número 10 de hoy día. A ver. Llegó el carro, se le malogró la llanta, seguro, por el medio camino. Faltan llegar 4. Son carritos viejos, seguro. No corren bien. Por eso demoran. Gracias. Es un problema cuando vienen tarde, entonces el niño que viene tarde no ha escuchado toda la clase y comienza a escuchar ya, pero no está entendiendo bien porque muchas veces decimos algo al comienzo de la clase y como él no ha estado, entra después como que comenzó la clase y no está aprendiendo igual. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes.
¿Cómo está Daniel? No, un pitito tiene la boca. Daniel, ¿cómo está? Buenas tardes, profesor Roy. Contéstele, pues, te está saludando. Buenas tardes. ¿Quieres tomar la tabla? No. A ver, vamos a tomar la tabla rapidito, ¿ya? Si no, nos olvidamos la tabla. En la clase pasada, Roy les tomó la tabla del 6. A ver, yo les voy a tomar la tabla del 4, ¿ya? Pero yo quiero que lo digan rápido, porque ya la tabla del 4 lo tenemos desde el año pasado. A ver, vamos a ver. Profesora, han rayado rápido la pizarra. ¿Ah? Han rayado la pizarra. Acá no veo ninguna raya. Es que la han borrado rápido. Ah, algún niño, hermanito de alguna niña ahí que hacen travesuras, pues tiene que controlar. Hagan de cuenta que están en el... ¿Cómo se llama? En la escuela. Ya. A ver. A ver, Laura. Laura, no, Estefano. A ver, Estefano, 4 por 6. 15. ¿Ah? 3. Oh, no, no conté. 4 por 6. Nada. A ver, Daniel. 24. 24. Daniela. ¿Ah? 24. Y a tú mismo, 4 por 8. 48. No, no es 48. Ver, Daniel, ¿cuánto es 4 por 8? 32. Ya. Ahora, Daniel, 4 por 9. 4 por 9. No, mire ese cuaderno. 4 por 9. 36. Muy bien. Dame Luis. 4 por 7. 4 por 7, 28. Muy bien. Erika, 4 por 8. 32. Muy bien. A ver, la niña Almat, Danuska. 4 por 8. No, nada. Calladito. 4 por 8, Danuska. Oh, así no vas a aprender matemática. A ver, ¿quién más está por allí? Acá hay uno que quiere entrar un momentito. En tarde. Están tocando la puerta. Ya. Yeah. 4 por 8, 32, profesor. A ver, Danuska, no, pero no puede demorar. No vale, que demore ya no vale. Me pongo yo en sospecha ya, porque esa es una tabla que lo debes saber ya desde cuándo. A ver, Danuska, 4 por 9. 36. Ya, está bien. A ver, ¿quién más está por aquí? Erika, ¿ya te tomé la tabla? Sí, profesor. Ya. Yo, profesor Junior, todavía no me tomas. Pero no te veo ya, ahorita ya. A ver, Junior, 4 por 7. 28. ¿Ah? 28. Ya, así tiene que ser rápido, pues, porque ya es una tabla que ya se ha tomado un montón de veces, pues. A ver, ¿quién más está por aquí que no lo veo? No se les ve. Yo, profesor, a mí todavía no me ha tomado la tabla. ¿Cómo te llamas? Estrella, Ávila Pérez. A ver, Estrella. Estrella, ¿cuánto es 4 por 8? 4 por 8 es 32. 30. Muy bien, ¿no ves? Tiene que ser sin demorar eso ya. Porque la tabla del 4 ya desde cuándo venimos tomándolo. A ver, otro niño o niña que no le haya preguntado la tabla. ¿Quién más?
Porque hasta ahorita he preguntado 1, 2, 3, 4, 5, 6 más o menos. 6, faltan 4. 4 que están... Yo, profesor. ¿Cómo te llamas? Ah, Valentina. Valentina. Valentina, ¿cuánto es 4 por 9? 36. Ya. Está bien. Otro más, faltan como 3. ¿Quién más falta? Estrella, Valentina. Falta Amy. Amy, a ver, Amy. 4 por 7. No, 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 no mires abajo, no. No vale. De nuevo, mirando ahí de frente. 4 por 8. 32. Está bien. ¿Qué más falta? Por aquí falta como 2. Daniel. Falta Belén. Falta Christopher, profesor. Belén, ya lo tomé. Christopher. Belén. Christopher, no lo veo. ¿Dónde Christopher? Está Christopher. Christopher no está. Por aquí no hay. Christopher. Sí, estoy, profesor. Ah, sí, ya. Estoy. Ya. A ver, Christopher, 4 por 8. 4 por 8. No, por ahí escuché voz. Ya no vale. Así sea. Ya escuchó. No, de nuevo tú. 4 por 9. 2. No, así no vas a aprender, ¿ah? Así no vas a aprender matemática. Estamos tomando la tabla del 4. Profesor. Sí. ¿Quién más? A ver. 4. Otro más. 4. Uno más. ¿Quién falta? Bueno. Ya no hay, profesor. Ay, el lápiz no hay, es lápiz no hay, ¿dónde me dejó el lápiz? El lápiz. Roy, el lápiz, te dije, el lapicero, el plumoncito, no hay aquí. El plumoncito. Y ahora sí vamos a empezar la clase ya. Miren, niños, a veces algunas mamás, sobre todo algunas mamás, un poco que se molestan porque cuando no sabe el niño, le digo, no sabe la tabla. Como que lo tomo como que yo los trato mal. No, no es así. ¿Qué voy a hacer cuando a un niño le pregunto, ya repetidas veces que estamos tomando la tabla del mismo número, y no sabe? ¿Qué quiere? Ay, hijito, estudia para el otro, ¿ya? Así no van a, nunca van a obedecer. El niño que no sabe la tabla una y otra vez, significa que es desobediente, pues. Y al desobediente no podemos estar diciendo, pero hijito, hijita, estudia la tabla, mamita, papito. A un desobediente ya no se le puede hablar así. Hay que hablarle un poquito con más autoridad. Y eso no está mal. Sino que los psicólogos creen que los niños solamente hay que tratarlos, pero con mucha delicadeza, mentira. Por eso que están mal los niños y las niñas. Crecen y a partir de sexto grado cambian las niñas y los niños, sobre todo las niñas, cambian mal. Entran a primer año ya como que ellos mandan. Y no es así, por eso la sociedad está mal. Crecen sus niños, crecen sus jóvenes y no respetan a nadie. Porque no les pusieron autoridad. A los hijos como a los alumnos hay que quererlos, hay que mimarlos, pero también hay que poner la voz de autoridad cuando es necesario. Y eso no es malo, eso es bueno, con mayúscula, es bueno. Porque si no nos exigen, entonces no vamos a ser buenos estudiantes. Porque los niños y las niñas a la edad que tienen ustedes todo lo en juego. Pero también hay niñas que juegan
y niños que juegan, pero también son, son responsables con su quehacer escolar. Ya, ahora vamos a ver, el tema va a ser ahora fracciones. Fracciones. Entonces ponemos como título es el título, fracciones. Ya. Bueno, a ver, niños, el año pasado les han hecho fracciones. Hablen. Sí, profesor. ¿Ah? Sí. 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 Ya, miren. Sí. Sí. Ya, miren ahora. Para hablar de fracciones, primero hay que hablar de unidad. ¿Quién me puede decir ejemplo de unidad? Vamos a hablar de fracciones. Profesor. A ver, un ejemplo de unidad. Yo, profesor. Ya, a ver, Estrella. Yo, profesor. Ya, pues habla. Un ejemplo de unidad, sí, es uno, se refiere a uno, la unidad se refiere a uno. Claro, pero también un ejemplo, a... tú me has dicho qué significa unidad, está bien, pero te pido un ejemplo de unidad. Ah, un ejemplo. A ver, una unidad. ¿Alguien más? Piensen. No, no. Profesor, yo, ¿alguien? Yo, profesor, soy Danuska. A ver, Danuska, ejemplo de unidad. Ejemplo, un lápiz. Muy bien. Un lápiz. O un borrador. Un borrador, muy bien. Aquí, miren,
Este es un rollo de papel higiénico. Mira. Es unidad. Otro ejemplo de unidad. Yo, profesor, un lápiz bicolor rojo. No, ya no lápiz, ya ni colores, ni plumones, porque dijeron lápiz. Ya tiene que ser otra cosa. Aquí tenemos... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira. Profesor, también un cuaderno o una regla. Ya. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Una galleta soda. Una galleta soda. Esto es ejemplo de unidad. Esto es ejemplo de unidad. Otro ejemplo de unidad. A ver. Un libro. Un pito. Un libro. Ejemplo de unidad. Pero también podemos poner ejemplos de unidad con ejemplos de número. Por ejemplo, si yo digo 2 significa unidad, porque unidad significa el total de algo. Si digo 4, que puede ser 4 paltas, 4 naranjas, 4 colores, pueden ser 4 ceviches. Es ejemplo de unidad. Por ejemplo, yo digo 8 panes. También es ejemplo de unidad. ¿Por qué? Hay panaderos o panificadores que venden 8 panes por un sol. Hay otros panes que cuentan 6 por un sol, 7 por un sol. Cada uno de esos es una unidad. Por ejemplo, si yo compro panes de 6 por un sol, esos 6 panes representan unidad. Pero profesor, en una panadería venden 10 por un sol, esos 10 panes también representan una unidad. Hay paquetes de galletas que traen 6 u 8 galletas, este traen 12. Hay otros que traen 4, creo que las rellenitas creo que traen 4 galletas. A ver, 2, 4, 8, ¿no? Tienen doble, ¿no? Como sanguchito. Entonces, si tenemos diferentes paquetes de galletas, uno trae 6, otro 8, otro 10 y otro 12, cada paquete representa una unidad. De tal manera que si yo tengo este paquete de galletas que tiene 12 y digo, ¿cuántas galletas es la mitad de este paquete? A ver, ¿quién me dice? 6, profesor. 6. 6 galletas es la mitad. Profesor. Muy bien, la mitad. 6. Sí, 6. Y si yo tengo, por ejemplo, una caja de colores, ya, una caja de colores que tiene 20 colores, ¿cuál es la mitad de esa caja de colores? 10, profesor. 10, profesor. 10. La mitad quiere decir partirlo a la cosa o al número en dos partes iguales. Si no son iguales, no son mitades. Si yo tengo, por ejemplo, tengo 30 soles y a mi hermanito que está más pequeño le engaño, te voy a dar la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 30? 15. Yo le engaño y le doy 15. 12. ¿Estará bien que sea la mitad? 12 será la mitad de 30. No, es 15. No, claro. Es como si yo tuviera este chocolate 15. Así. ¿No? Y le engaño a otro más chico que yo y le digo, te voy a dar la mitad ya, porque me han dicho que tiene la mitad. Y le parto chocolate. Aquí. Le estoy engañando porque no es mitad. No es mitad. Entonces, mitad significa dividir el número o la cantidad o el objeto dividido en dos partes iguales. A eso se llama mitad, ¿ya? Entonces, a ver. Aquí van a escribir, ¿ya? Van a escribir.
Partamos de la idea de mitad de una cosa partamos de la idea de mitad de una cosa o de una cantidad. ¿Quién es? Ya. Partamos de la idea de la de mitad de una cosa o de una cantidad. Danuska, apaga tu micrófono, Danuska. Profesor, ¿puede ir al baño? Sí. Es una cantidad. Profesor, voy a traer mis colores. ¿Ya? ¿Están ahí? Profesor, hay una, esa es una pregunta que hay que responder. No, yo lo voy a hacer. ¿Qué es unidad? Thank you.
Sino que me demoro viendo quién está esperando acá. Unidad es todo, es el total de una cantidad. Ay, respirando. ¡Cerbulla!
tendré que hacer lo mismo de siempre. Tendré que hacer lo mismo de siempre todos los días. Tallar a su perro con eso. Inteligente. Espero que no se acabe la batería. Cállate, no eres una sirena. Profesor, ¿qué dice después del libro? Después del libro, Valentina. Después del libro dice. Dice 8. También. A ver, después del también. Después ¿dónde está Kike? Después del libro. Un libro. O también, está claro. O también, le falta tilde, hermano. Sí. O también. No sé por qué. Aquí está también. Claro, también. Ahí ya pues. ¿Eh? Y a un gusanito ahí de tilde. Thank you.
Ya, aquí tenemos tres ejemplos. Miren, niños, aquí tenemos, vamos a suponer que es un turrón, porque esta forma tienen los turrones, y agarramos un cuchillo y lo dividimos en dos partes, cada parte con números de en fracciones a cuánto vale una parte. Aquí tiene dos partes, siendo uno, siendo unidad, lo he partido mitad, mitad. ¿Cuánto vale cada uno? A ver, contéstenme. No está exactamente cortado, claro. Pero imaginémonos que está exactamente cortado. ¿Cuánto vale cada uno? Esta es una parte y esta es otra parte. ¿Cuánto vale cada parte? ¿Quién me dice? Cada parte vale la mitad. ¿Mitad, pues? Esto es la mitad, ¿eh? Cada parte vale la mitad. Profesor, dos tiene una mitad. Ya, eso. Así se escribe mitad. También se llama un medio. ¿Ya? Y el de acá también vale mitad. Escuchen. Escuchen, porque si no, después, más adelante, no van a entender. Acá tengo la mitad y aquí tengo la otra mitad. Este es para mí y este es para mi hermano. Mitad cada uno. Pero resulta, vamos a suponer que fueran terrenos, ¿ya? De este terreno me he partido con mi hermano mitad de terreno cada uno. Esta mitad de terreno para mí y esta otra mitad de terreno que está en negro es para mi hermano, mitad cada uno. Y entonces voy a poner aquí, bueno, ahí nomás. Pero resulta que otra familia tiene terreno más grande, miren, más grande. Y también son dos hermanos que quieren partirse mitad cada uno. Y entonces parten así. Ya está. Este pedazo de terreno,
todo lo que está aquí, miren que está rayado, representa la mitad de todo este terreno. Todo este terreno lo han partido, han puesto una tapia aquí, una pared, y lo han dividido mitad para una persona y mitad para la otra persona. Aquí hay una mitad y aquí hay otra mitad, son dos mitades, igual acabe. Aquí hay una mitad y aquí hay otra mitad, son dos mitades. Y entonces todo esto vale un medio también. A ver, ¿dónde lo pongo? Oh, no. Acá mejor lo pongo, si no se va a enredar. Más arriba. A ver. Lo voy a poner con números chicos, a ver. Tengo que ponerlo más arriba. A ver, lo vamos a borrar. Lo voy a borrar este para ponerlo más arriba, si no se va a confundir. Profesor. Profesor. Sí. Habla. También se puede dividir, también se puede dividir en un círculo. De segundo grado también nos hacían en círculos. Pero también se puede dividir en rectángulos, en cuadrados, también se puede dividir. Sí, pues. ¿Y cuál es más fácil, crees? En varias formas. ¿Cuál es más fácil para dividir? ¿En rectángulos o en redondos? El rectángulo es más fácil. Más fácil porque el cuaderno cuadriculado ya tiene rectángulos, tiene cuadraditos ya, donde ahí pueden usarlo. Sí, más fácil, es más fácil. Hay que buscar más, el camino más fácil. Ya, bueno, no sabía exacto. Entonces aquí, esto representa un medio. Un medio. Y le ponemos acá, usted lo pone más bonito, ¿ya? Esto que está pintado es un medio. Y lo de acá también es un medio. Acá estos hermanos se repartieron este terreno más largo, también en dos partes. Entonces tenemos aquí, todo esto vale un medio. Ya, un medio. Y otra familia también tiene su terreno, pero aquí lo vamos a ver más claro aquí.
Y este también representa un medio. Ya está. Thank you.
A ver, vamos a explicar, niños, escuchen. Ya les he explicado arriba primero qué es unidad. De ahí hemos partido para tener la idea de fracción. Cuando nosotros tenemos una unidad,
sea una manzana, sea una naranja, sea un plátano, sea un turrón, un chocolate, o cualquier número que me den, el número 10, 20, el 40, el 60, etcétera, para hallar la mitad de eso, de cada cual, de cada ejemplo que te estoy diciendo, no se hace más que dividir entre 2. Y nosotros ya sabemos dividir, para eso sabemos la tabla del 2. Entonces, hallar la mitad de un número es dividir ese número entre 2. ¿Ya? Es dividir ese número entre 2. Eso es lo que está acá. ¿Ve? Dice, ¿cuánto es la mitad de ese número? Divido 40, es este, ¿ve? Este 40, divido 40 entre 2. Y el número que sale, ese es la mitad. Así, 40, este 40 entre 2, está claro, 40 entre 2. Al dividirlo entre 2, voy a hallar la mitad de ese número. Voy a hallar un medio de ese número. Y digo 4, escuchen porque esta división tiene un truquito que no lo conocen. Y ha salido de casualidad. Miren, ve. 40 entre 2 es igual a decir 4 entre 2. Tabla del 2. 2 por 2, 2 por 1, 2, 2 por 2 por 3, 2 por 1, 2. Y 2 por 2, 4. Entonces a 2. 2 por 2, 4. Acá está, ve. Resto, 4 menos 4, 0. Ahora digo, 0 entre 2 no se puede. Bajo la siguiente cifra que es el 2, acá está, ¿ve? Perdón, el 0, mírenme acá. Estoy bajando el 0, ¿ve? Y ahora, vuelta, digo, 0 entre 2. No le contiene. Entonces, este cero que le he bajado, mira, este cero que le he bajado, lo pongo acá, ¿ve? Ese es el cero que le he puesto. Este cero es el de acá. Si yo no pongo este cero, entonces saldría 40 entre 2 a 2. Y no es cierto. No es cierto. Cuando al bajar un cero, y al dividir otra vez, y no le contiene, no se puede, entonces se dice cero al cociente. Se pone este cero aquí y me resulta 20. Ya no lo aceptaba nunca. Acá hay 2, ¿no ve? ¿A dónde? Aquí arriba. ¿Lo veo? ¿Sabes que estoy acá? Tiene que estar aquí y siempre aparecen. Pero yo lo estaba buscando acá y nada salía. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué sale el cuadro? ¿En dónde le das porque salga el cuadro? No, ahí dice admitir. Cuando aparece, aparece admitir. ¿Aquí? Qué raro que estoy buscando y nada. Estoy atento, me descuido un ratito entonces. Nada enseñas tú. Nada. Lo haces. Es como hacer un problema y se lo haces al alumno. Ya. A ver, ¿quién no entendió para explicar de nuevo? Hasta aquí. Y aquí vamos a terminar diciendo. A ver. Acá. Se lee un medio. ¿Cómo se lee? Este número se lee un medio. O
o también tiene otro nombre, o mitad. Ya está. Hoy, hoy, acá está mal. Ahora sí, se lee un medio o mitad. Este número se lee un medio o también mitad. ¿Ya? Ahí dice, ve. A ver, apúrense que voy a borrar la parte de arriba, ¿ya? Sí. Con gráficas. Voy a borrar hasta aquí, ve. Hasta aquí voy a borrar, ¿ya? Hasta aquí. Hasta aquí voy a borrar. Bórrelo, profesor. Listo, profesor, lo borré, lo voy a correr. Es que tampoco no pueden atrasarse demasiado, pues. Profesor, ya terminé todo. Me llamo Estrella. Ya. Ya terminé todo, profesor. Me llamo Daniel. Ya, el que termina aquí, pasa arriba, ¿ya? Profesor, ha borrado lo de abajo. ¿Cuál de abajo? Ah, ya. Me voy a aclararlo de nuevo. No, primero lo borro mejor, a ver. Se lee. Profesor, están rayando la pizarra. La pizarra. Rayando la pizarra. ¿Está Belén ahí? Los están... Ahí está Belén. Ah, no. Belén. Belén está. Belén, no aparece. Sí, ser... sí, profesor. ¿Belén? Sí, profesor, está ahí. Prende tu. Ah. Prende. Ya. ¿Por qué lo busca? ¿Qué tal? Soy de que me dice que no puede entrar, pero es en el Instagram. Se lee un medio. Ya. Ahora un... Ya, los que terminan abajo, ahora siguen arriba. Dice...
A ver, está ahí Estrella. Profesor, ya terminé. Ya. ¿Está Estrella? Sí, profesor. Ah, ya, porque dice Estrella levantó. Ay, levantaron la mano, dice. Ya. Entonces acá arriba ponen los que terminaron ya acá abajo, ahora arriba, siguen arriba. La fracción. Tiene. Dos partes. Un ejemplo, ¿no? Tiene dos partes. Profesor, sí. Disculpe, están rayando la pizarra. Pero yo no veo nada aquí en la pizarra, no veo ninguna raya. Hace rato me dicen lo mismo, pero yo no veo ninguna raya. Ah, ya, acá. Por favor, ahí en casa, hace rato están rayando a sus niños, su pequeño, tiene que controlarlo, pues, por favor. Ya, seguimos. La fracción dice, tiene dos partes, numerador y denominador. Y aquí vamos a poner el ejemplo. Por ejemplo, tenemos un medio, la fracción medio, número fraccionario se llama, o quebrado también, un medio. Este se llama el numerador. Y el que se llama denominador. Numerador, denominador. Comenzamos por el denominador. El denominador
nos indica el denominador nos indica en cuántas ¿Cuántas partes? Me están rayando la pizarra, por favor. ¿Qué malcriados son? Cuando van al colegio, así se portan. Interrumpiendo, molestando. Después las mamás dicen que el profesor, que le gritó, que no sé qué, y un montón de cosas. Desde casa son así, ¿ve? Hace rato que están rayando la pizarra. Hace rato que están molestando. No hay nadie en esa, no hay nadie en esa casa, por lo menos está la niña o niño que está viendo a su hermanito ahí, pues. Tienes que corregir a tu hermanito, no permitir que esté rayando la pizarra. El denominador nos indica en cuántas partes se ha dividido. La unidad. Este, el denominador este nos indica en cuántas partes se ha partido la unidad. Si es un chocolate, está diciendo que se ha partido en dos pedazos iguales. Y de esos dos pedazos se ha agarrado uno. Ahora acá, el denominador. El numerador ahora. ¿Qué nos indica el numerador? El numerador nos indica la cantidad de partes. No, así se enredan. El numerador nos indica las partes que hemos tomado o agarrado. El numerador nos indica las partes que se ha tomado. O cogido. Cogido, agarrado, lo mismo. Otro ejemplo. Ejemplo. Se tiene
4 naranjas. Coma, de las cuales me comí la mitad. Lo representamos aquí. Ya. Lo parto por la mitad a la unidad y tengo 2 naranjas. Quiere decir que aquí tengo una parte y aquí tengo la otra parte. 2 por un lado y 2. Por decir, 2 en un bolsillo y las otras 2 naranjas en la otra bolsa. Quiere decir que si me como de este total, de esta unidad que está compuesta por 4 naranjas, si me como, lo divido entre 4, entre 2 partes, me da 2. Me da 2 aquí. 4 entre 2 es igual a 2. ¿Ya?
en la cuestión un medio. Aquí representa las cuatro naranjas. Estas cuatro naranjas que forman un todo, una unidad. Aquí, ¿ve? Profesor, están rayando la pantalla. Sí, pues, ¿qué voy a hacer? A ver, ¿qué voy a hacer? Son, así son, y esos alumnos son los que malogran los colegios, pues. Se crían mal en los hogares. Y cuando llegan a los colegios hacen eso y peor, ¿por qué creen que hacen eso? Porque no les pasa nada, no hay nadie quien los corrija. Y cuando crecen, son peores. A ver. Entonces, esto representa, las cuatro naranjas representan la unidad. Y acá, en un medio, ¿dónde está la unidad? Está aquí, ¿ve? Este, la unidad. Y esta unidad se ha dividido en dos partes. Y de esas dos partes dice, coge una parte. La unidad se ha dividido en dos partes. Acá está la dividida en dos partes, ¿ve? Este es un cartón con cuatro naranjas. Ya, lo dividí. Esa división significa un medio. Un medio. Al comerme yo dos naranjas significa que me he comido la mitad del cajón de naranjas. La mitad de la bolsa de naranjas. La mitad de esta bolsa de naranjas es dos naranjas, pues. ¿Ya? Copien hasta ahí porque ya terminamos. Hay un... Pues hoy es la hora. ¿Qué dice? Soy Daniel. Ya es la hora, ya terminé. Sí, sí, pues ya terminen, terminen los que no han terminado. Terminé, profesor, soy Daniel. Ya terminé, profesor. Ya terminé, profesor. Aquí voy a borrar. Terminé. No se confundan. No, yo le mando la foto, tengo que entrar a clase. Ya. Profesor, ¿qué pasó? Se confundió. Mira, hasta el... Eso lo han rayado. Lo han rayado, pues acá también. Dale. Varias veces, por lo menos, este es la tercera. ¿Qué? ¡Pero estoy en clase! ¡Ya! ¡Dile! Este, a ver, dile tú lo que... ¡Ya, yo le mando la foto! ¡Ahorita le mando la foto! ¿Ya? ¿Entendió, Daniel, o no? Porque tengo clase. Tengo clase. Mira. Profesor, ¿ya salimos de Zoom? ¿Ya salimos? Ya te puedes ir. Ya pueden salirse del Zoom. Ya, ¿cómo lo voy a hacer? Sí. Ahí mando, ahí voy a mandar la foto. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, Junior. Ahí mando la foto para que en su casa lo copien, ¿ya? Profesor, yo ya he copiado todo. Muy bien, ¿no? Es que una niña muy estudiosa. Igual la semana Valesca. Gracias, profesor. Ya, chao. Chao, profesor Roy. Ya, chao.